Hola, ¿qué tal, amigos de Alucín? Mi nombre es Marcos Muñoz, director del cortometraje Cristal, Sangre y Azúcar. Y les quiero mandar un abrazo y muchísimas gracias por el apoyo. Bueno, Cristal, Sangre y Azúcar nace de todo ese bagaje que tengo de cuando era niño. Me gustaban las películas de terror, el gore, un poquito las películas de serie B. Y bueno, quería hacer algo. Cuando me metí al cine, quería hacer algo así. De repente me puse a dibujar en mi trabajo una niña mosca. Y bueno, soy diseñador gráfico y de repente me toca ir en el tráfico de la Ciudad de México. Y de ahí empiezo yo a generar y las ideas, ¿no? Es mi terapia estar en la ciudad, bueno, en el tráfico, y bueno, de ahí empezó a salir la historia. La historia trata un poquito de una pareja que no puede tener hijos y se mete a un método in vitro. El laboratorio que los trata los engaña y al final de cuentas son parte de un experimento. El proceso de maquillaje, bueno, primero empecé a diseñar a la niña en base a una mosca. Pero quería hacer algo un poquito más original, porque, bueno, es un homenaje a la mosca a la película, pero empezó a mutar y empecé a hacer como el diseño en base a los piojos, a las pulgas, y de ahí fue todo un proceso medio extraño, porque fue mutando de una idea original que tenía hasta ya algo ya que quedó para la historia. Estoy contento, se hizo con silicones. Fue un ejercicio realmente porque es nuestra primera vez que aplicamos este tipo de efectos. Y bueno, yo creo que quedó decente, quedó bien y bueno, funcionó. Ese es el segundo cortometraje que manejo con niños, con protagonistas de casi toda la historia son niños. Y la verdad es que me ha funcionado bien. He tenido la suerte de que los managers o los papás de los niños actores son muy amables, tienen paciencia. Y bueno, eso ha ayudado bastante y sobre todo que los niños son muy talentosos y saben lo que es actuar realmente. Me gusta mucho manejarlos porque tú les dices, imagínate esto y como tienen la imaginación tan grande, te ayuda bastante a que la historia fluya. Bueno, Cristal sale de. Bueno, cuando estuve escribiendo la historia fue que dije, bueno, la niña tiene que nacer por un método y es el método in vitro. In vitro significa en cristal, entonces de ahí tomé el nombre Cristal. También como la película quería hacer un homenaje a los 80s. En México estaba de moda el nombre Cristal, entonces de ahí saqué el nombre, a lo mejor es un poco absurdo, pero bueno, de ahí nació. Sangre y Azúcar es pues, el alimento del personaje principal, y pues, la azúcar es como el lado dulce y la sangre ya es el lado malo. Es una mezcla, ¿sabes? Un melodrama también es. Quisieron hacer también homenaje a las telenovelas mexicanas. A Catalina Krill, nuestra villana, como ese tipo de personaje. Entonces es un poquito de todo, gore, horror, ciencia ficción, melodrama. Entonces es un poquito ahí, que es parte de un aprendizaje que yo me puse como ejercicio. Pues creo que es un medio que he encontrado como medio, vaya la redundancia, como medio de expresión. Me ayuda mucho a trabajar mi mente, a que siga girando, a salirme de la monotonía del trabajo y el cine me ayuda mucho a seguir pensando, a generar mi historia. Es una como terapia, ¿no? Es un hobby. Muchísimas gracias al Festival Tenebra. Es una gran oportunidad que nos dan para poder mostrar nuestro trabajo, que sigan adelante. Sé que es complicado, pero hay que echarle ganas y pues son ventanas que nos dan a los independientes.